tengo el cajoncito flamenco. Tambor gomero. Uso dos tones de 8 y de 14 pulgadas. Ras, splash, un rider. Y un besito por un lado, para los graves. Y por aquí, pandeiro, que es el instrumento que voy a presentar ahora bien. Se compone de un aro, chapas que pueden ser de bronce. En este caso viene con una chapita galvanizada aquí en medio, la piel de cabra. Yo trabajo con afinaciones graves. Entonces, bueno, primero acondicionar este instrumento. Una de las primeras cosas que hay que hacer es ponerle una cinta en forma de cuadrado aquí, que bien puede ser esparadrapo o cinta americana o cualquier cosa adhesiva. Con esto conseguimos atenuar los graves y quitarle los armónicos, ¿no? Dando un acento contundente. Vamos a ver los sonidos de este instrumento. Tenemos los graves, que los podemos sacar con el pulgar, de esta forma. Siempre hay que procurar relajar brazos, ¿vale? Y no, intentar no estar muy trancado, ¿no? Porque si no, no sale los ejercicios, los sonidos, no sale nada. Hay que relajar siempre, con todo. Entonces, el grave con el pulgar, grave con el dedo medio, me va bien aquí. Entonces, en esta parte de aquí de arriba, trazamos una línea recta y es en esta esquina donde sale el grave, ¿no? Entonces, tenemos grave abajo y grave arriba también. Esta forma es peculiar de tocar porque se llama... estilo tamborín, viene de Brasil, evidentemente también. El tamborín se toca batiéndolo con la mano izquierda y con la baqueta derecha, pues se percute, ¿no? Entonces, un poco viene de ahí. De esta forma podemos tocar con las dos manos, porque estás con la mano izquierda proyectando el pandeiro hacia la derecha y con la mano derecha sacas los sonidos graves con independencia. De esta forma estás tocando siempre con las dos manos, ¿vale? Entonces, tapado, slap. Desde aquí sacamos el movimiento, ¿vale? Vale, y aplicado a la técnica de tamborín, que hay que ir moviendo el pandeiro, bien así. Vale. Grave, abajo, arriba, slap, ¿vale? Y después están los graves alterados, que lo hacemos con el pulgar de este de aquí, ¿vale? Entonces, la presa del pandero es muy importante también, a la forma de agarrarlo. El pandero descansa aquí al principio de los dedos y aquí es donde se agarra el pandero. Envolvemos con el pulgar, dejamos la primera falange presionada y la segunda libre para cambiar la nota. De esta forma, ¿no? Dado que todos estos instrumentos populares siempre se transmiten oralmente, ¿no? No vienen a hablarte de corchea, sino de pum, de can, de king, en la India de taquitinatón, en Cuba con los batá, quijá, quijá, en La Gomera con las chácaras, así me explico, ¿no? Que bueno, de eso se trata un poco, de hacerlo cercano, porque es un instrumento popular. Para practicar lo que es la batida de la chapa, una serie de ejercicios que hay que vienen muy bien para relajar, que consisten en estirar el brazo con el pandero en la mano e ir moviéndola en corcheas aquí. Entonces, de aquí tenemos que sacar el movimiento para arriba. Esta forma, ¿no? Procurar siempre un ángulo aquí abierto y relajado los brazos, ¿no? Entonces esos movimientos todos vienen de esta forma, ¿no? Dedos, palmas, dedos, palmas. El primer ejercicio que está aquí es DP, DP, dedos, palmas, dedo, palma, ¿no? Empezamos así. lento, y poco a poco, velocidad. El siguiente ejercicio con un acento en el tercer golpe, hay un puntito encima de la D, entonces sería así, 1, 2, 3, 4. Vale. Tercer movimiento, cambia el acento al segundo golpe, sería así. Y después el siguiente ejercicio es una combinación de los otros tres movimientos. Entonces vamos cambiando el acento en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 respectivamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ¿no? Y vendría siendo así, una cosa así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Vale. Samba de platileta a tiempo de samba. Viene siendo así, una cosa así. Con acento de... Vale. El siguiente tiene una figura en medio, viene siendo así como pa, 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 1, 2, 3, 4, 1. De este movimiento tengo apuntado al lado que es como frevo, es una variante de la samba. La samba cuando está rápida, llega un momento que estás metiendo muchos golpes, muchos sonidos, y si la velocidad es mayor, se suele, pues se suprimen golpes y se lleva con otra dicción, ¿no? Que viene siendo así. Pues eso es este movimiento, pero solo en el aro, ¿no? ¿vale? Todos estos ejercicios son importantes porque a la hora después de construir los ritmos, en definitiva son todo combinaciones de todos estos rudimentos, ¿no? Es importante trabajarlo todo siempre lento y desarrollar la velocidad poco a poco, porque, y preocupados del sonido, de la técnica, del movimiento, aunque parezca un poco teórico, pero hay que hacer mucho hincapié en esto, porque si no después, a la hora de hacer los ritmos, no van las manos ni el sonido, ¿no? Entonces todo esto siempre hay que trabajarlo anteriormente a trabajar cualquier ritmo que hagamos, ¿no? Otro instrumento que uso siempre o que puedo en todos los sets que monto, también súper versátil, conocido en España de la mano de Rubén Danta, el percusionista que todos conocemos, de Paco Lucía, ¿no? Bueno, él introdujo el cajón en el flamenco y, aunque su origen es de Perú, la diferencia notable que hay es las bordoneras, las cuerdas que le ponen en el flamenco, y en Perú, bueno, no tiene cuerdas y suena más madera, ¿no? Vale. Tenemos agudo aquí, puedes proyectarlo con un dedo, ¿vale? De esta forma. Lo mismo para la mano izquierda, evidentemente. Usamos los tres deditos estos de aquí en el borde. Después tenemos otro agudo aquí arriba, que es más con la punta de los dedos. Muy usado en el flamenco también. Grave. Ya dependiendo de la sensibilidad de la tapa esta, del cajón, podemos obtener más resultados con los graves. En el mío, por ejemplo, tiene más expresión con estos tres dedos o con el índice, ¿no? Vale. Para hacer redoble, yo combino un poco la técnica de tabla con esta mano y con la mano izquierda saqué el doble movimiento, ¿no? Que es una cosa así como up-down de las baquetas, up-down, down. Lo que se trata a veces también es de un poco de compensar los sonidos, ¿no? Pues otra forma de sacar grave, para los redobles, palma, palma, yema, yema, palma, palma, yema, yema. Yo aconsejo siempre usar técnicas, cualquier método de batería, stick control, syncopation, cualquiera es válido. Simplemente hay que variar los sonidos y pasarlos al instrumento que estamos tocando, ¿no? En este caso es el cajón. Quisiera abordar un poco el compás de la bulería para identificar lo que es el palo de bulería. La gente a veces se olvida un poco de llevar una continuidad y una estabilidad en lo que es el palo, ¿no? Entonces se preocupa mucho de lo que es el amargaba de 12 y no se centran en la estabilidad que hay en el pulso, porque hay un pulso ahí también, de unidades de medida de la India, del sur de la India, usan la mano para contar los compases. Por ejemplo, una barra de 16 lo harían de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, teniendo en cuenta que siempre entramos en anacruza, el 11, 12 sería aquí, ¿no? que es 1 o 2 de la bulería, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Vamos para allá. Como dije antes, buscar siempre el pulso a lo que, al acompañamiento, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. Bueno, este set surgió en base a querer abarcar más y comprometerte un poquito más con la música en los grupos, ¿no? Y pasar un poco del plano de percusionista, atmosférico, cortina, a un poco a comprometerse un poquito más y hacer el trabajo un poco de batería y de percusión, ¿no? Que siempre interpretarás como un percusionista, pero tienes los medios aquí para bombo, caja, mi primer planteamiento, pues claro, como tienes que repartir un poco los sonidos, siempre tienes dos manos liadas, ¿no? Fue pensar un poco en paradiles, en ejercicios sencillos. Y eso lo llevé aquí. Paradiles, siempre paradiles, porque no te queda otra que repetir en mano. Con una mano sola no se puede. Entonces, la imaginación de cada uno y las necesidades, ¿no? de los timbres y... Aunque es bastante sencillo y evidentemente, como decía antes, no es una batería. Tienes el handicap de que tienes una sola mano con una baqueta para el hi-hat y una sola mano para el bombo y para la caja, aunque puedes mezclar... será lo mismo, pero vale. Esto más o menos ha sido un recorrido del set mío, entre comillas. Bueno, he profundizado más con el pandeiro al principio, pero creía necesario fundamentar bien unas bases para poder desarrollar bien ese instrumento, ¿no? Poco más, darle las gracias aquí a los compadres de Musiqué, a Miguel Manescado por la invitación y a todos ustedes por asistir.